¿Sobre qué asunto, señor Ramírez, le gustaría publicar toda la verdad? Bueno, me gustaría que alguna vez, y eso sí que me gustaría que quedara como un legado para las generaciones futuras, pues se descubriera toda la verdad sobre la trama de los GAL y sobre el caso Amedo, un asunto ante el que la sociedad española en general miró para otro lado. Nadie, tampoco del gobierno, me presionó para que dejáramos de publicar el tema GAL. Sí es verdad que algún ministro del gobierno o alguna persona del gobierno me dijo que esperaba menos obsesión con el tema GAL del que había tenido. En ningún momento hubo, ni de arriba ni por mi parte, instrucción alguna para frenar el tema GAL. Todo lo contrario. La etapa de don Enrique Badía como director de Diario 16 fue breve y muy conflictiva, como por otro lado es lógico cuando tienes que suceder a alguien como don Pedro J. Ramírez en la dirección. Además, el señor Badía tuvo que hacer frente a una escisión del periódico con media redacción y colaboradores pasándose al diario El Mundo y también a las malas relaciones que tenía con miembros de su propio equipo como don Carlos Dávila. A todo ello había que asumir un problema desestabilizador, claro, la inestabilidad de un editor como don Juan Tomás de Salas. Bien, dice usted que los funcionarios deben de estar bien pagados para que la administración funcione bien. Bueno, pues los funcionarios no están bien pagados porque la administración funciona muy mal, o la administración funciona muy mal porque los funcionarios no están bien pagados. En abril de 1990, don Justino Sinova fue nombrado director de Diario 16, reemplazando a don Enrique Badía, que solo había aguantado un año al frente del periódico del Grupo 16, tras la traumática salida de don Pedro J. Ramírez en 1989. Yo tuve que fundar El Mundo junto con otros compañeros, pues porque de repente nos quedamos sin trabajo en el periódico en el que estábamos. Y en fin, no es cuestión ahora de rememorar todo aquello, pero pues no encima ocurrió encima, por casualidad. Pero Juan Tomás de Salas, así como se entusiasmaba con las cosas muy fácilmente, también se desilusionaba muy fácilmente, ¿no? Y el recambio que buscó pues no fue el más idóneo. Efectivamente buscó a una persona de fuera de la casa, aconsejado por uno de los consejeros que en aquel momento tenía y que pues se le ocurrió ese nombre. Esa operación duró muy poco tiempo, fue un periodo de interinidad muy breve y se demostró que no era la solución, ¿no? Testimonio por escrito de don Carlos Dávila sobre don Enrique Badía. Un día fue catapultado por el entonces editor del fenecido Grupo 16, Juan Tomás de Salas, a la dirección del diario, sin otro mérito que ser conocido de Carlos Bustelo. Badía desplazó de la dirección a Pedro J. Ramírez, lo cual era como si mi nieto Fernandito, que no apunta aún grandes piruetas con el balón, hiciera de recambio de Cristiano Ronaldo en sus decisivos derbis contra el Barcelona. Hay muchas leyendas urbanas que se han producido por eso. A mí no me lleva al Grupo 16 Carlos Bustelo. Bustelo entra de consejero del Grupo 16 bastante después de que yo me incorporé al Grupo 16. Enrique Badía le llevé yo. Al Grupo 16 tampoco era muy importante ahí, lo llevé porque yo de periodismo no había dedicado en mi vida a nada, ¿no? Yo no llevo evidentemente a Bustelo al Grupo 16. ¿Que Bustelo y Juan Tomás de Salas eran amigos? Creo que sí. Llegó el Ocupa a la redacción, protegido por tres o cuatro mediocres de su gusto, ornado con una pelambrera a lo Punset que parecía ocultar piojitos y de una pluma estilográfica que vomitaba un pringoso azul Parker. Su primera intervención fue para sentar cátedra. La actualidad, dijo, ha terminado con los periódicos de autor y con la política como el motor principal de nuestras informaciones. A partir de ahora, menos firmas y más análisis concienzudos. Y más ecología, medio ambiente, comunidad, relaciones sociales. Estaba poseído de sí mismo y nos atisbaba esperando sin duda alguna ostentosa reverencia de cabeza. Como no la encontraba, remató: ah, se me olvidaba, he fichado al que va a ser la estrella independiente del periódico en los próximos años, Julián Lacalle. La vida tiene estas cosas. Lacalle pasó sin pena ni gloria por aquel periódico en decadencia e hizo, él sí, el fichaje de su vida. Fue designado en su momento jefe de prensa del PSOE de Zapatero. Perdón, con dos cojones. Tiene algunas bajas, como por ejemplo Bacumbral, porque decide marcharse. Y que irse al mundo. Y se va al mundo. Me hace una OPA sobre toda la redacción de Nacional del periódico. Y yo me veo en la obligación de restituir la sección de política, o Nacional, como se llamaba entonces, en 48 horas. A mí el Badía me cogió tirria desde el primer día de sus años en el diario.
tenía un guardaespaldas al que encubrió como redactor jefe de la sección nacional, que inmediatamente me llevó a almorzar a un restaurante para avisarme: ya sabes que vamos a jubilar las columnas. El director tiene muy claro que el periódico tiene que hablar por sí mismo, no por la boca de sus antiguas estrellas. El tipo, un señor, David Corral, que nunca había cerrado la edición de periódico alguno. Cumplió estrictamente el encargo y solo ya en la calle me habló concienzudamente, que conste que no es nada personal. No tenemos nada ni contra ti ni contra José Luis Gutiérrez, por ejemplo. Sencillamente, es otro modelo. Nombro jefe de la sección de Nacional a David Corral y ficho a Julián Lacalle y Carlos Dávila. Me gustaría que me dijera, ¿cuándo yo le he prohibido publicar un artículo en Diario 16? Carlos Dávila es que ni siquiera parece que se leía el periódico. Es verdad que yo nunca, que él me lanzó indirectas de que él tenía que ser el jefe de la sección política. Y es verdad que yo no lo, ni lo consideré, ni se lo dije. Y es verdad que tampoco tuve una relación con él estrecha. Este par de babiecas, pediré perdón mi hocita a su caballo, fue arrojado sin que se cumplieran 12 meses de su abordaje. Fueron expulsados a las tinieblas exteriores, no sin antes haber destrozado las ventas del periódico en un 30%. Singular hazaña la suya. La mañana en que salí por la puerta del despacho, aún le escuché lamentar: cuando te encuentras con un editor impaciente, no hay nada que hacer. Parece que el Badía, que conste que le denomino con el artículo incluido porque era, a lo mejor para él sigue siendo, de extradición catalana, tenía grandes proyectos de futuro para lograr que el diario se quedara en tirada cero. Pero no le dejaron cumplir tan ardiente propósito. No le disculpo que fuera el primer causante, el más responsable, de la extinción por lisis de un diario que llegó a venderse hasta su llegada como el segundo de España. El Badía fue siempre un enamorado de lo grupal, sobre todo de los grupales que barrenan las grandes realidades. Diario 16 fue una de ellas. Pone en su boca que usted dijo algo así como: es muy difícil con un editor que no tiene paciencia. Que... No recuerdo que dijera eso, pero mi interpretación, no mi interpretación, mi relato de los hechos es muy claro. Vuelvo a decir lo mismo que he dicho al principio. Siempre hay un día de y una hora H, pero ni ese día es el primero, ni, aunque pueda ser el último. En mi caso, en los dos meses y pico anteriores a que yo dejo la dirección de Diario 16, se producen algunas discrepancias entre Juan Tomás de Salas y yo sobre lo que hay que hacer con el periódico. Yo tengo una serie de ideas sobre el periódico y Juan Tomás no las acaba de compartir. A eso se agrega que yo también tengo una serie de ideas sobre la reconfiguración empresarial del grupo, que es para lo que a mí se me había contratado, y Juan Tomás tampoco las comparte. Aunque desde el mundo aseguraban que habían pillado en tirada a Diario 16, el periódico dirigido por el señor Sinova aseguraba que la tirada del periódico seguía aumentando y que seguía siendo el tercer periódico de España tras El País y ABC. El periódico estaba muy bien posicionado en el mercado y una de las cosas que yo hice fue mantener y de acuerdo con la capacidad que tenía el periódico, aumentar el tratamiento de los temas del GAL. Y las empresas periodísticas a menudo guardan los ideales debajo de la cartera. Justino Sinova. Yo creo que, antes de decir lo que iba a decir, quiero puntualizar esa investigación, por lo menos en mi caso, y dirigida por mí, no se ha truncado en absoluto, sino que sigue adelante. Y bueno, y seguiremos adelante con la investigación del caso GAL. Creo que la obligación como periodistas es seguir en esa investigación y, como he dicho antes, como representantes y como motores de un diálogo social, que creo que es la función que nos corresponde. El gobierno está intentando conseguir intimidar a los profesionales y para eso va a intentar buscar la complicidad de determinadas empresas periodísticas. Yo no voy a polemizar con Justino Sinova sobre nuestra dispar experiencia
en esa empresa informativa. Yo creo que no es el momento, pero yo tengo pruebas documentales de cómo en un determinado momento yo trataba de desarrollar una línea informativa y mi empresa me lo impidió. Bueno, pero yo quiero cosa que puede no tener que ver con un control político, porque en una empresa evidentemente hay un director en un periódico y también hay un editor y claro, hay un presidente. Lo que pasa es que cada cual saca sus consecuencias. No, me van a perdonar ustedes, pero aquí hemos venido a hablar de otra cosa. ¿Eh? Embrollo montado porque he cambiado un director y entonces el director prefiere que le mate el gobierno a que sea simplemente un desacuerdo con su editor. Es decir, es mucho más divertido decir que le ha pisado a uno un elefante que decir que ha tropezado en el cuarto de baño. Es decir, nada, hubo un desacuerdo entre Pedro J. Ramírez y yo. Y ese desacuerdo es muy largo, no es una arbitrariedad, es un larguísimo desacuerdo. Llega un día que se rompe la cuerda y digo, no puedo hacer el periódico que yo quiero con este señor. Entonces uno dice, no, ha sido el gobierno, ha sido la luna, ha sido un rayo, un meteoro. No, he sido yo. Luego me tocó a mí dirigir el periódico y una de las cosas que yo hice fue mantener y de acuerdo con la capacidad que tenía el periódico, aumentar el tratamiento de los temas del GAL. Para que no parezca que era claro que no había ningún... No, claro, es decir, no, y además eso yo lo hablé con Juan Tomás de Sala, digo, aquí el asunto del GAL, nosotros tenemos que dar la talla, o sea, tenemos que seguir investigando y contando. Yo quería dar a entender que el GAL seguía siendo uno de los temas de investigación preferente del periódico, ¿no? Bueno, y así lo hicimos, ¿no?